¿Qué tal amigos de su canal El Salvador en el Campo? Bienvenidos. Pues miren que ahorita vamos a mostrarles algo no diferente en lo que respecta a la ganadería, pero sí diferente del lugar, ¿verdad? Como les hemos dicho antes, estamos queriendo también apoyar a los amigos de Honduras. Ahí vemos que tenemos mucho público hondureño. Y aquí un amigo pues nos mandó y nos compartió estas imágenes, que también se las compartimos a todos ustedes. Así es que, como les he dicho antes, si ustedes quieren que lleguemos por alguna de sus ganaderías, llámenos, contáctense con nosotros y haremos los arreglos para poder ir a Honduras. Por si acaso, estamos cerca de lugares como la frontera El Amatillo, Nacaome, Choluteca, San Lorenzo. Parece que El Triunfo, ¿verdad? Así se llama ahí un poquitito después de Choluteca. Si no, pues ahí me van a corregir. También podemos ir por el lado de Tegucigalpa, por Yojoa también. Ustedes llámenos y vamos a ver cómo le hacemos. Por lo menos estamos queriendo ver si, aunque sea una vez al Yo andaba mes aquí a o cada Irlanda, dos pero de meses, no pajilla. podemos prometer nada en sí, pero sí queremos ir y también compartir con ustedes, amigos ganaderos de Honduras, y estaremos muy pendientes. En este caso estamos desde la finca El Alacrán, ¿verdad? Ahí de un amigo que nos compartió las imágenes. De hecho, estamos pendientes en llegar por ahí. Yo le dije, adelánteme ahí para ya ir dando a conocer, ¿verdad?, lo que hay. Y aquí están pues estas imágenes. Los voy a dejar para que ahí ellos mencionen todo lo que tienen disponible. Ese es un guirolando, una brava con pardo, una holter. Una vaquilla guirolanda. De vaca volte por todo el aquí no. Esta vaquilla es una Brahman rojo con guiro. Este es un aguir. Este es un guir puro. Ganadería El Alacrán, propietario de Ulavir Lago. Como pudieron ver, ahí está, ¿verdad?, las imágenes, y vamos a seguir insistiendo. Son imágenes de Honduras, de una ganadería que queda en El Triunfo por Choluteca. Y recuerden, nos van a dispensar, como no somos de Honduras, pero sí conocemos algunas partes, que a veces puede que confundamos lugares, pero estamos ansiosos. Es un proyecto que teníamos para hoy 2023, ¿verdad, Cristian? Exacto, Ricardo. La verdad que se conoce muy poco quizás la calidad de ganado que hay por Honduras y su canal El Salvador en el Campo quiere hacer esto, mostrarles a ustedes de que hay muy buena calidad en Honduras, de que hay muy buen ganado. Solo necesitamos de su ayuda, que nos digan, es esta ganadería, yo tengo un corral, pueden visitarme y con gusto, ¿verdad? Queremos realizar este proyecto y con su ayuda pues vamos a lograrlo. Correcto, y debo decirlo que ahí quien tuvo la idea es Cristian. Un día estábamos platicando y dijo, pues mira, ahí
vayamos también a Honduras si se presenta la oportunidad. Y ahí lo estuve pensando hasta que un día dije, bueno, ¿para qué cortar las alitas, verdad? Tenemos muchos, muchos amigos de Honduras. De hecho, hay muchos que han comprado incluso en El Salvador. Y probablemente ahí mismo en Honduras haya lo que están buscando. Entonces, solamente queremos dar a conocer, ¿verdad? No estamos queriendo boicotear a nadie por si de repente suena eso. Simplemente queremos ayudar a dar a conocer, ya que tenemos al alcance y estamos cerca de una de las fronteras con Honduras, pues ahí queremos hacer este proyecto. Y les agradecemos a los que ya se han contactado. Como les digo, vamos a irlo a agendar porque, como digamos, es un proyecto nuevo, puede que lo hagamos o cada mes o cada 2 meses, ahí según sea el caso, pero sí queremos llegar por ahí. Ahí, repito, estamos cerca de la frontera del Amatillo. Hay un amigo que me habló de cerca de la frontera, Nacaome también, nos queda bastante cerca, el Jícaro Galán, Choluteca, El Triunfo, todos esos lugares en los que queremos llegar, Tegucigalpa, Yohoa, sí, ya me fui bien lejos, ¿verdad? Pero sí, también podemos llegar por esa zona. Ustedes solo indíquennos y nos ponemos de acuerdo. Así es que ahí es, vamos a estar atentos. Y aquí nuevamente agradeciendo a la finca El Alacrán, que nos permite mostrarles estas imágenes y con quien rompemos el hielo y esperamos poder llegar personalmente. Estas imágenes ellos nos las han mandado, pero sí queremos llegar por esa zona. Nos dicen que hoy es más fácil porque ya ahora que ya está bien seco después del invierno, ya es más fácil llegar en vehículo, ¿verdad? Así es que amigos de Honduras y amigos de El Salvador que también quieren conocer, ahí estamos, pendientes entonces. Saludos a todos y sigan apoyando este su canal, El Salvador en el campo y también Honduras en el campo.